Buenos días a todos. Bienvenidos. Se ponen de pie. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando.
al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembro de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con ustedes. Ofrecemos a Dios esta Eucaristía por la niña que vamos a bautizar, Aranza Nicole Cándido García. Y pidamos a Dios por su salud, un buen crecimiento y que no se enferme. Pidamos también por sus papás, el señor José Alfredo Cándido Guzmán y Erika García Laureano. Pidamos por sus padrinos, Elías Calleja Gallardo, Rubí Casimiro Villegas. Pedimos a Dios por papás, padrinos, por el trabajo y la salud. Pidamos también a la Virgen de Guadalupe por Venancio León Hernández, a la Virgen de Guadalupe por su salud, trabajo, prosperidad y familia. Estamos pidiendo por otras familias. Pido también por a la Virgen de Guadalupe y a San Miguel Arcángel, por Felipe Basurto Jiménez, Efraín Basurto Jiménez, Alejandro Crescenciana Jiménez Neri, Alejandro Basurto Jiménez, Eric Basurto Jiménez, Omar Basurto Jiménez, y por su trabajo, salud, familia, los que tienen esposos o las que tienen esposos, esposas, por su hija Miranda Basurto Enrique, bienestar, trabajo y salud. Pedimos también por algunos difuntos, por Rosendo Rutilio, Adelaida Villegas, Fernando Feliciano y todos los fieles difuntos que tenemos aquí. Pedimos también por difunto Florenciano Solano Simón, eterno descanso, por Valentina Espíndola Galeana, para que sanes, para que se componga. Pedimos también por Martín Torres de Tapia, por su esposa Lucero Estrella Martínez González, trabajo, salud. Que no les pase nada. Por Marco Antonio Mendoza de Jesús, que no tenga malos sueños, por su trabajo. Cada quien reconoce sus faltas delante de Dios. Por eso todos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso. Bien, ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo,
ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Conceda a tus fieles, Dios poderoso, el deseo de salir al encuentro de Cristo, que viene a nosotros, para que mediante la práctica de las buenas obras, colocados un día a tu derecha, merezcamos poseer el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Alguien que busque leer. Del libro del profeta Isaías. Tú, Señor, eres nuestro Padre y nuestro Redentor. Ese es tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y dejas endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte? Vuélvete por amor a tus siervos, a las tribus que son tu heredad. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras estremeciendo las montañas con tu presencia. Descendiste y los montes se estremecieron con tu presencia. Jamás se oyó decir, ni nadie vio jamás que otro Dios fuera de ti hiciera tales cosas en favor de los que esperan en Él. Tú sales al encuentro del que practica alegremente la justicia y no pierde de vista tus mandamientos. Estabas airado porque nosotros pecábamos y te éramos siempre rebeldes. Todos éramos impuros y nuestra justicia era como trapo asqueroso. Todos estábamos marchitos como las hojas y nuestras culpas nos arrebataban como el viento, que nos ocultabas tu rostro y nos dejabas a merced de nuestras culpas. Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos hechura de tus manos. Palabra de Dios. Vamos a responder al Salmo responsorial. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Todos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Escúchanos, Pastor de Israel, tú que estás rodeado de querubines. Tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Todos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira a tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Todos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti,
Consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Todos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por Él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento. Porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no carecen de ningún don. Ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo, y Dios es fiel. Palabra de Dios. Vamos a cantar el aleluya, se ponen de pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Todos, aleluya, aleluya, aleluya. Muéstrate, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Todos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer, y encarga al portero que esté velando. Así también velen ustedes, pues no saben ¿a qué hora va a regresar el dueño de la casa? Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los haya dormidos. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Bueno, pues esta la primera lectura que está tomada del profeta Isaías nos habla de que Dios es Padre. Y Él nos trata como un regalo, como un don. Así como los hijos de ustedes son un regalo de Dios, son un don de Dios. Así como ustedes quieren a sus hijos, así Dios quiere a todos. Dios es amor. Y Dios se manifiesta. Ahí el profeta Isaías dice: Señor, pues no tenemos otro Dios más grande que a ti. Si hubiera otro Dios más grande que a ti,
lo seguiríamos, pero no hay. Por eso te seguimos, porque tú nos procuras bienes, porque tú nos llenas de favores, porque tú nos bendices a todo, en todo momento, nos llenas de tus gracias y bendiciones. Isaías le da gracias a Dios. Y Dios se complace en nosotros porque somos proyecto de su amor, de sus manos. Y Dios no ha hecho maravillas tan grandes, no hay otro Dios que ha hecho maravillas tan grandes como lo ha hecho Dios con nosotros. En el Antiguo Testamento Dios hizo maravillas sacando al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Esa es una maravilla. Porque Dios no le gusta que sus hijos los tengan como esclavos. Porque nosotros somos hechura de sus manos. Porque si Dios es rey, también todos ustedes son reyes. Aquí hay reyes, hay príncipes, hay reinas y princesas. Pues sí, por el bautismo somos reyes, sacerdotes y profetas. Somos hijos de un rey, que es Dios, que está allá en el cielo. Y por lo tanto, también nosotros somos hijos de un rey. Si somos hijos de un rey, somos reyes, pequeños reyes. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Nos da lo mejor. Así como ustedes dan lo mejor para sus hijos. Que sus hijos que tengan lo mejor. Que sean lo mejor. Que ustedes buscan lo mejor. Los mejores proyectos para sus hijos. Sus mejores planes a su familia. Así es Dios. En la segunda lectura, que es carta a los Corintios, nos habla de que Dios nos ha dado dones. ¿Y cuál es el don que Dios nos ha dado? Muchos. Tenemos muchos dones. El don de su palabra. El don de la ciencia, el don de la vida, el don de la fe, esperanza y caridad, el don de ser personas tan humildes. Ustedes son personas humildes, sencillas. Ese es un don. La grandeza está en la gente pequeña, en la gente humilde, sencilla. Ahí está la grandeza de Dios, porque mejor ellos reconocen a Dios. Y no los que a veces son orgullosos. Dios no se da por ahí con los orgullosos, ¿verdad? Los altaneros. No, Dios se manifiesta a los humildes, a los sencillos. Y no es de ahora. En el Antiguo Testamento Dios hizo maravillas con los pobres, con los que estaban de esclavos en el pueblo de Israel. Dios hizo una maravilla ya. Dios hace maravillas cuando nos da su lluvia. Dios es una maravilla cuando nos regala la fe. Dios una maravilla cuando nos da la vida. Dios nos da una maravilla porque nos dio a su Hijo Jesucristo. Es una maravilla que Cristo haya venido a rescatar el hombre de sus pecados. Después de que el hombre estaba humillado en la tierra, no quería elevar sus ojos o la cara al cielo, pero Cristo le devuelve su dignidad al hombre y lo hace elevar su espíritu hasta Dios. Esa es una maravilla.
Una maravilla que dio nuestra madre Tonantzin en Guadalupe, o nosotros lo conocemos como Virgen de Guadalupe. Dios es una maravilla cuando les da todo lo que tiene. Una bonita familia, unas casas bonitas, unos paisajes tan bellos, ¿va? Es maravilla, ¿va? Y les va a seguir dando, porque no se preocupen, ¿va? Ante la gente de pocos recursos, pues no tenían casas como las que tienen hoy. Quizás antes por acá era de maderita, hasta ahora tienen, pero muy lujosas casas de madera. Por allá por Tlapa pues eran de zacate, y hoy no, porque las casas son de material y ni son como, no se ven si son casas, son como hotel. Luego me dicen: padre, vente a bendecir mi jacalito. Yo pienso en una casita pequeña de unos escasos 2 metros, chaparrita. Y cuando voy viendo así como 10 pisos, ¿este es su jacalito? Dice: sí. Ah, mira qué jacalito tiene usted. Entonces, pues así. Y Dios les va a seguir dando sus carros del año. Les va a seguir dando hijos profesionistas. Y les va a dar un pueblo bello. Les va a seguir modernizando, pues Dios da, ¿verdad? Dios nos da muchos regalos, ¿verdad? Y nos les ha dado y nos va a seguir dando. Pero ¿qué dice el Evangelio? El Evangelio dice: vele. Porque alguien de sus discípulos le preguntó, como ahora hay muchos curiosos, ¿verdad? Hoy hay muchos curiosos que dicen: padre, ¿cuándo va a venir el fin del mundo? Le digo: vive tu vida, no te preocupes, ¿verdad? Nomás que te agarre reconciliado Dios, porque si tú te despides de este mundo y en pecado, ¿cómo te vas a presentar allá? Es como si no, pues como si tu ropa pues anduvieras así con una ropa muy deteriorada. ¿Cómo te van a recibir en una fiesta si tienes el traje bien roto? Si vas a una fiesta con tu traje roto, con tu traje deteriorado, ¿cómo te van a recibir? Así también en el cielo. Si nos vamos así manchados por nuestras faltas, ¿cómo nos van a querer recibir para allá? ¿No? Por eso que Dios nos agarre reconciliados cuando partamos de este mundo hacia Dios, ¿va? Dios, que es el Señor Jesús, le preguntaron. Hoy también hay curiosos, pero en su tiempo un discípulo le preguntó: oye, Señor, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? Dice: eso no saben ni el Hijo del Hombre, ni un ángel que venga del cielo, no sabe. El único que sabe es Dios. Ese sí sabe cuándo va a ser el fin del mundo, o cuándo va a ser, porque Dios nos va a juzgar de manera universal. Este mundo todavía está joven, no se preocupen, jóvenes como ustedes, así, porque el Antiguo Testamento tuvo 1800 años más o menos. El Nuevo Testamento tiene 2023, 1800 y 2023 sería 3823, apenas son 3000. Está joven este mundo, nomás que nosotros lo vamos deteriorando, ¿va? Lo vamos acabando, pero sí está joven este mundo todavía. Así es, para que venga el fin del mundo. No sabemos, puede ser ahorita, puede ser de que un año, puede ser de que 1 millón de años. Solamente Dios sabe cuándo va a ser el fin del mundo. Mejor preocúpate tú, porque la gente cada día pues se va despidiendo de Dios. Se nos van adelantando. Mejor hay que preocuparnos cada quien.
Para que venga el fin del mundo faltan así como miles y millones de años. Solamente Dios sabe. Así dice el Señor Jesús. Y si un ángel les dice ya viene el fin del mundo, dice San Pablo, maldito ese ángel, porque no le hagan caso, porque ni Cristo sabe. Como ese ángel sí sabe, pues no. Aunque hay unas pseudo pastores cristianos que dicen ya viene el fin del mundo, hasta ponen día, mes y año que ya viene el fin del mundo. Hay los testigos de Jehová que ni son ni cristianos, testigos de Jehová, cada año están poniendo que ya viene el fin del mundo. Y ni cierto, no se preocupen. Mejor me invítenme a un café, para que venga el fin del mundo. Falta, ¿verdad? No se espanten, porque la gente cuando los espanta, ay padrecito, ya me dijeron que ya viene el fin del mundo, ya me estoy espantando, ya la gente se espantó. No se espante, ellos a veces nos espantan para que nos vayamos allá a su iglesia, pues no, que no te engañen. Pues vamos a continuar con esta celebración. Se ponen de pie. Vamos a hacer nuestro credo. Credo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Vamos a hacer nuestras peticiones. Pidamos por nuestro Papa Francisco, roguemos al Señor. Por nuestro Obispo Dagoberto Sousa Arriaga, roguemos al Señor. Pidamos por la niña que vamos a bautizar, la niña Aranza Nicole Cándido García, para que tenga un buen crecimiento, por una salud integral, que no se enferme. Roguemos al Señor. Por sus papás y padrinos, sus papás, Señor José Alfredo Cándido Guzmán, Erika García Laureano, por sus padrinos Elías Calleja Gallardo, Rubí Casimiro Villegas, pidamos por su trabajo y salud de ellos. Roguemos al Señor. Pidamos también a la Virgen de Guadalupe por señor Fenancio León Hernández, y bueno, por la familia, por la salud, trabajo, prosperidad y por la familia. Roguemos al Señor. Por Marcela Barrera, Celestino Barrera, Genaro Cortés, Guadalupe García y toda esta lista, por toda la familia, por Acacio Torres, Aburto, Paulina, Tapia, Juan Javier, Santa Ana,
por toda la familia, pidamos salud, trabajo, estudio. Pidamos también por Adeidi, Policarpo, Uriel, Paulino, Reina, Mendoza, Calvo, Rojas y toda la familia. Por todas las personas. Pidamos por toda la familia, por todos. Pidamos también por Maximino González Antonio, que está en Estados Unidos, por Antonio Ramírez, pidamos por salud, trabajo, bienestar. Pidamos también a la Virgen de Guadalupe, por señor Filogonio Figueroa Carranza y Oliva Muñoz Rodríguez, por sus hijos y nietos, trabajo, salud, por el joven que se va al norte, por el joven que estudia en la universidad, porque qué chingada de estudio. Pidamos también por la señora Prisca Ramírez Rivera, que está enfermita, que sane. Pidamos por Vulfrano García Cándido, Juliana Villegas Tapia, por su salud. Por todas estas personas, por Constantino Mendoza, Lian Martínez, Brian Mendoza y por toda esta lista. Pidamos abundantes gracias y bendiciones. Por toda esta familia, para que Dios los proteja, los libre de todo mal. Pidamos también por los corredores, ya empiezan a correr algunas personas. Pidamos por el Lexir Cándido, Zaida Cándido, Liliana, Paulino, Abelina, Salazar y toda esta lista de personas. Según sus proyectos, según sus necesidades, que yo desde aquí que necesitan. También por la familia, por Elvira García, Silvia, Ricardo, Francisca y toda esta lista de personas, por toda la familia, por la señora Concepción García Roque, por Rosalina García Roque. Pidamos por la salud, trabajo. Una de ellas para que la libre pase bien su cuidado. Y por la otra para que lo proteja y bendiga por su trabajo y su casa. Roguemos al Señor. Por todo este pueblo, por todas las familias que viven en este pueblo de Pájaros Grande, roguemos al Señor. Por sus animalitos, por sus plantas, por sus trabajos, por sus hijos que estudian, por los que han salido fuera a trabajar, para que Dios los acompañe allá donde andan trabajando, que les vaya bien para el bienestar de la familia. Roguemos al Señor. Señor, estas son algunas de nuestras súplicas, escúchalas y atiéndelas favorablemente. Todo eso, Señor, te lo pedimos en tu nombre, por Jesucristo, en el Señor. Amén. Pueden sentarse. Vamos a cantar un canto. ¿No quiere contar mi libro? Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere,
Si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Oren para que el sacrificio que es mío y que es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Todos decimos que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus santas iglesias. Se ponen de pie. Oremos. Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos tomados de los mismos bienes que nos has dado. Ya es que lo que nos das en el tiempo presente para aumentarlo de nuestra fe, se convierta para nosotros en prenda de tu redención eterna. Por Jesucristo, en el Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza. Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado, tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá sobre las nubes del cielo, revestido de poder y de gloria. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que entonces se nos mostrará lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor. Demos testimonio de la espera dichosa de tu reino. Por eso, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Cantamos. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Pueden hincarse. Vamos a hacer nuestra consagración. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Cristo en el Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan ante grado partido, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Todos decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Se ponen de pie. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Dagoberto y todos los pastores que cuidan del pueblo y de la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los cansados. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a tu Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer nuestra oración. Pidamos por la niña que va a ser bautizada, por las peticiones, pues, por sus proyectos, todos ustedes. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y por todas las familias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concede la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos, siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con el Espíritu de Cristo nos damos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Los que estén casados, o los que hayan hecho la comunión y confirmación y son solteros y estén en gracia de Dios, que quieran comulgar, los que estén preparados pueden acercarse.
santos. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito. Estás en el altar, oculta en la hostia. En nuestra oración se ponen de pie. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclina ya desde ahora a durar para siempre por Jesucristo en el Señor. Amén. Desde ahora anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro corazón en las que han de durar para siempre por Cristo en el Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con nosotros. Gracias a Dios por los padres. Siempre glorifiquemos al Señor con nuestra vida, podemos irnos en paz. Vamos a rezarles a ustedes. En nombre del Padre, Dios está por hospital, que eres la fuente, el principio de la vida, el cuerpo de la fe. Dígame que en ese Señor está, que vamos a utilizar con fe para implorar, para implicar, por causa de la salvación de Dios. Y que por medio de tu misericordia alcanzamos la salvación para que podamos acercarnos aquí con corazón y con nuestro corazón. Vamos a echarle agua a la gente. Santo Pío, Señor, que te bendecía a todas las familias, con toda clase de bien. ¿Cuál? ¿Cómo bendecir esta familia?
La bendición de Dios, poderoso Padre, santo, descienda sobre ustedes para nuestra vida. Muy bien, que tengan buena tarde y vamos a bautizar. Ahora nos toca bautizar. ¿Sí tiene una poquita de agua para bautizar? ¿O esa? Si no tiene, así está bien. Vamos a bautizar. Aranza Nicole, ¿verdad? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aranza Nicole, la comunidad cristiana te recibe con gran alegría. En nombre de ella, tomar con la señal de la cruz. Papás y padrinos, márquenlas en la cruz, en la frente de esta niña, por favor. Ahora vamos a leer el Evangelio. Del Evangelio según San Juan. Nos decimos, gloria a ti, Señor Jesús. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: Yo te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Palabra del Señor. Bueno, pues ustedes hacen bien bautizar a su hijo, su hija, porque papá que quiere bautizar a su hija, quiere que sea hija de Dios. Y toda niña o niño que se bautizan, reciben la gracia santificante que los hace hacer hijos de Dios, ¿va? Y las personas que no quieren bautizar a su hijo son como las criaturas que están allá afuera, ¿va? Los animalitos, pues son criaturas de Dios también. Los arbolitos son bellos, pero hasta ahí, ¿va? Son criaturas de Dios. El papá que no quiere bautizar, pues su hijo se queda como una criatura simplemente de Dios. Pero no hijo de Dios. Y el niño que se bautiza o la niña, su nombre queda escrito en el libro de Dios. ¿Ah? Allá, así dice el Apocalipsis del apóstol San Juan. Entonces, pues nosotros, ustedes bauticen a sus hijos. Quieren un niño, dice Jesús, ¿y qué cosa es el reino de Dios? Si nosotros no estamos bautizados, no disfrutamos de ese reino de Dios.
El reino de Dios es paz, es alegría, es vivir conviviendo en fraternidad, es ayudarse, es ayudar al pueblo, es hacer un tejido social dentro del pueblo, en la sociedad, es buscar el bien, es buscar servir. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es la verdad, es la justicia, es el amor, es la alegría, pues todo eso. Si nosotros nos bautizamos, pues obtenemos el reino de Dios. Y si no nos bautizamos, vivimos como a la deriva. Allá. Vivir por vivir. Pues hay que bautizarse y disfrutar del reino de Dios. Disfrutar de la gracia de Dios. Muy bien. Pues ahí está el Evangelio que acabamos de leer. Vamos a invocar a los santos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, ruega por nosotros. Santo Niño de Atocha, ruega por nosotros. Todos los santos, santas de Dios, ruega por nosotros. Ahora descubren el pecho de la niña porque le vamos a poner un aceite. Dios sabroso y eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás, el espíritu del mal, y una vez arrancado las tinieblas, nos llevara al reino admirable de tu luz. Te pedimos que en estos niños, en que en esta niña libre ya del pecado original, habite el Espíritu Santo y sea así templo de tu majestad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para que el poder de Cristo Salvador la fortalezca, la ungimos con este óleo de salvación. En el nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien. Vamos a poner un aceite en su pecho. Vamos a bendecir el agua. Gracias, agua. No más quiten la flor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo. Dios nuestro, que con tu poder invisible realizas obras admirables por medio de los signos, de los sacramentos, y has hecho que tu criatura el agua significa de mucha manera la gracia del bautismo. Dios nuestro, cuyo espíritu aleta y orina la virtud. Dios nuestro, que hiciste pasar a pie enjuto por el mar rojo a los hijos de Abraham, a fin de que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón prefigurara al pueblo de los bautizados. Mira ahora a tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo, que por obra del Espíritu Santo esta agua adquiera la gracia de tu unigénito. Para que el hombre criado a tu imagen limpie su antiguo pecado por el sacramento del bautismo, renazca la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente, para que todos los que en ella reciban el bautismo, sepultados con Cristo,
en su muerte resuciten también con él a la vida. Porque si sí, el Señor la bendición, es para que nos entre. Muy bien. Vamos ahora a hacer nuestra renuncia. ¿Renuncian ustedes a Satanás? Sí, ¿renuncian a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncio. Ahora dicen, sí, creemos. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo, nuestro Señor. ¿Quieren que su hija, cómo se llama? Aranza Nicolás, sea bautizada en esta fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Sí, queremos. Bien, vamos a bautizar. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha librado del pecado y te ha dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te unja con el clima de la salvación para que incorporado a su pueblo seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, Cristo profeta y de Cristo Rey. Vamos a poner un aceite en su cabeza, en la coronilla. La ropa blanca significa que ha sido bautizada, que se ha borrado su pecado original y tiene la gracia santificante. Muy bien, significa la ropa blanca, ¿verdad? Que ya pertenece al pueblo de Dios, que ya pertenece, ya es, pertenece a este pueblo, a esta iglesia. Muy bien, ahora prende la velita. Madrina y padrino y vienen a agarrar la vela, digo, a traer la luz. Esa velita significa que ellos un día, los padrinos se bautizaron, un día hicieron la comunión y confirmación, un día se casaron, ¿verdad? Y pues tienen que dar ejemplo de su vida, ¿verdad? De cristianos. Voy a explicar. La velita significa que hay que sembrar a los niños los principios. ¿Cuáles son los principios que siembran los papás? Los hijos, digo, pórtate bien, hijo, dile la verdad. Llega temprano al trabajo, llega temprano a la escuela. Si llegas tarde, vas a tener muchos problemas. Como número dos, esa velita significa que vas a, pues hay que echarle ganas a la escuela. Puro 10. Si va uno con su 7.9, no pasa a la universidad. Hay que tener puro 10. Esa velita también significa
que ha sido bautizada. Esa velita también significa que cuando tenga 12 años esta niña, que vaya al catecismo, que estudie la comunión, confirmación. Esa velita significa que mamá va a enseñar el MEPA a su hija, porque a veces hay papás que no quieren enseñar MEPA, ahora quieren enseñar otra lengua, ¿verdad? Hay que enseñar MEPA, la lengua materna. Esa velita significa que los padrinos son como segundos padres y que hay que dar ejemplo a su ahijada. Que está limpia, ¿verdad? Y eso significa que ha sido bautizada, porque el agua pues purifica, ¿verdad? Se han borrado sus pecados, y con el aceitito quiere decir la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? En ella ha recibido el Espíritu Santo por medio del bautismo. Ahora se saludan como compadres, se saludan porque el pueblo le gusta saludarse, también Dios le gusta que nos saludemos. Porque si no nos saludamos, dicen que estamos enojados. Ahora bendicen a su ahijada. Los padrinos, papás, bendicen a su hija. Con la señal de la cruz. Empezar, Señor Jesús, que es el de los otros, te hablaba de Dios, te concedo el tiempo, escuchar su palabra, conquistar la fe para la buena enseñanza de los padres. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Muy bien, aquí está la boleta de bautismo.
Cristo. Bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes. Órale, ahí para saludar a la despejada, la niña bautizada. Ahí para Aranza Nicole Cándido García. Por supuesto, ella es la despejada, señoras y señores, por ahí. Iniciamos por ahí. Tropicalísimo Guerrero, para todos ustedes, mi gente bonita, ¿cómo no? Órale, para ella pueden empezar, regalitos, ya para la despejada. Este día. Muchas felicidades allá para sus padrinos, para sus padres, para sus abuelos, para ahí. Cariños para ellos. Vamos a estar de piel de tepitas. Para que disfruten. Bailen esa tarde. ¡Sale! García, por supuesto, la festejada esa tarde. Para sus padres, José Alfredo Cándido, Guzmán y Erika García Laureano, pues por supuesto, para los padrinos, Elías Calleja, Rubí, Casimiro Villegas, órale. Sale mi gente, venga fuerte, fuerte los aplausos. Iniciamos, señoras y señores, cómo no, venga. Y los aplausos, los aplausos, que se escuche bonito, bonito. Vale, tropicalísimo Guerrero, bueno, venga.
Vale, por supuesto, ahí para caballo los parientes, perdón, señor. De los amigos viejitos, pero bonitos, para empezar con el ambiente. Actualizado, vamos a bailar, dice. Saludando por ahí a todos los presentes, cómo no, bienvenidos. Pásale bien por ahí, diviértese a lo máximo por ahí. Por supuesto, pues, allá para seguir saludando a los padrinos, ¿verdad? Y Elías Calleja y Rubín Casimiro Villegas. Allá para los abuelos paternos, Julio Cándido Basurto, Isabel Guzmán Gregorio. Para los abuelos maternos, Fidel García Gallardo, Isabel Laureano Santos. Ahí está, por los nombres pues, de los abuelos de la festejada. Y venga, fuerte los aplausos pues para Aranza Nicole Cándido García, por supuesto. ¡Órale! Y
Día de la festejada, señoras y señores, por ahí seguimos con más temas para todos ustedes. ¿Se vale bailar? Hay que bailar. Envíen sus temas, envíen sus saludos, señores, con confianza, véngase por este lado, estamos, ¿sale? Otra vez más por aquí trabajando en esta tierra, bendita sagrada, ¿no? Ella le va a dar. Sí, guerrero, gracias por la invitación, por ahí, ¿sale? Enviando los temas, los temas para todos ustedes. Ella le va a dar. Los amigos de la cámara, ¿qué tal, por ahí? Cantando todo, todo. Salve, por ahí, para todos ustedes. Eso. Para el tío, por ahí. Para don Julio, por supuesto, saludazos. Eso, don Julio, por ahí, gracias por la invitación, ¿cómo no? ¡Órale! Para los amigos que vienen allá de los achotes, y paisanos que están por allá presente, ¿cómo no? Saluditos cordiales. Salud, pues, claro que sí, vamos a continuar, vamos a ver más semillas para acá, para que disfruten más provecho, más provecho, mi gente, que está por ahí. Echarles un poquito, claro que sí, para queridos, saludcita a la vaina. Ándale, que viva la festejada, que viva el mío, quizá. Ándale, pues. Vamos a bailar con un salito, por supuesto. Se va a bailar, ¿eh? Se va a bailar, me lo sigo probando por el alimento, provechito, provechito. Allá para filmaciones, tanto por supuesto, para mejores eventos. Vamos a bailar, dice, venga. Thank you.
los aplausos fuerte para la besecada. Que se escuche bonito, bonito. Venga, fuerte, fuerte los aplausos. Aranza Nicola, ya para José Alfredo, para Erika, por supuesto. Saludazos especiales para ellos, pues. Órale, para los padrinos, Elías Calleja y Rubí, Casimiro y Villegas, por supuesto, son los padrinos de la festejada de esta tarde. Vámonos, continuamos, continuamos, por ahí, echándole más temitas. Órale, seguimos avanzando con más temas para todos ustedes, mi gente bonita que está por ahí. Están con los sagrados alimentos, provechito, provechito de la de lo bueno por ahí. Eso, por ahí seguimos, seguimos avanzando con más temas, con más alegría. Esperando que se diviertan esta hermosa fiesta, señores. Cómo no, bienvenidos a todos, ¿sale? O se vean los otros de los temas por ahí que tenemos ahí. Ya por ahí para que lo baile, mi gente bonita, cómo no, ¿sale? Parece bailar, vamos a bailar. Llegó los... La cumbia sabrosita, dice. Vamos a bailar, dice. Por ahí,
Los amigos de la cámara, por ahí. Filmación de Tatuca, ¿no? Por ahí presente, cómo no, eso. Allá para los padrinos. Por su parte de la Vestecada, con mucho cariño, cómo no. Vale, por supuesto, seguimos, por ahí, saludando, por ahí, a los abuelos paternos, al señor Julio Cándido Basurto, Isabel Guzmán y Gregorio. A los abuelos maternos, ahí, Fidel García Gallardo, Isabel Laureano Santo. Por supuesto, a la Vestecada, a Raza Nicole. Este bonito día, pues seguimos teniéndole más temas, pues. Para que sigan bailando. Domingo viejito, pero bonitos. Dice, no.